Amigos de Locos por el Craudio, estamos con el propietario de este Volkswagen Golf, que cuenta con 6 bajos. 6 bajos de los 12X4 2000 RMS de Rock Series. Y por el momento los estamos manejando con 2 amplificadores 3000. Entonces los también, estamos trabajando en media potencia. También Rock Series, les duele. Próximamente vamos a agregar otros 2 para tenerlos a sus 12000 RMS que necesitamos. En una caja acústica de sexto orden en paralelo. ¿Y cuánto lo tienes entonada esta caja? Está entonada la caja desde los 35 Hz, el ancho de banda, hasta los 54. Es bastante amplio. Bastante amplio, ajá. Sí, tiene un ancho de banda muy grande. Nos repite mucha, nos reproduce muchos bajos. La mayoría de bajos, como de hip hop, banda, techno, de todo. Y vemos que le pusiste refuerzo para el parabrisas. Le pusimos el refuerzo porque nos quebró el parabrisas antes de ponerlo en el evento de Jamai. Fue donde lo quebró. Pero ya quedó ahorita y le vamos a seguir echando ganas. Ok, oye, y para alimentar el sistema eléctrico, ¿qué es lo que usas? El sistema eléctrico traemos 2 alternadores de 120 amperes y 4 baterías de maleta de Genesis, de arena. Y próximamente vamos a cambiar a litios. Vamos a meter 4 bancos de litios para alimentarlos. De repente hay gente que busca dónde conseguir alternadores más grandes para sus autos. Los alternadores que tú metiste, ¿son de alguna marca en especial o son simplemente de un auto más grande? Son de un auto más grande, de un Beetle del Turbo. El Beetle Turbo, el Passat, traen los de 120 amperes. Solamente okay. Se montan, se hace la base, se modifica y trabajan los 2 alternadores bien. Se hace un linkeo con el foquito para que cargue un alternador y otro, uno para el carro y otro para las baterías. Para el sistema. Así es. Ok. Y ahorita en número, ¿cómo anda este carro? Anda sobre 155.2 en Jalisco y en otras partes que hemos ido así. Solamente hoy aquí en Mazatlán, en el evento este nos quedó en 154.5. Nos bajó un poco porque se nos movió la frecuencia, quedó en 50 Hz. Yo creo que por la altura del nivel del mar tiene que ver bastante y el calor que está haciendo también aquí. Sí, el calor siempre afecta un poco. Así es. Ok, pues buen resultado, felicidades. Gracias. Por este escandaloso. Sí. Tu auto que... ¿Es eso de la frase de que el chiste es caer gordo, eso qué onda? El chiste es caer gordo, ese se lo copié a mi amigo Israel. Ajá. Israel SPL de Chapala, y él trae su Topaz. Y un abrazo para todos, saludos y gracias a Protech de Rock Series que nos echan la mano y nos están ayudando. ¿Les apoya la empresa entonces? Sí, bastante. Bueno. Y también a ustedes que nos dan la oportunidad de salir en sus... ¿Perteneces al team de Rock Series? Al team de Rock Series. Así es, aquí lo tenemos. Ahí está. Sí, estuvimos en el audio. Estuvimos en el Audiocar también en el Bar Rock, en la Expo Bar Rock también, solamente que ahí sí hubo algunos inconvenientes porque no era tan adecuado el lugar. Sí, no se pueden poner a sonar los carros. Sí, no se podían poner a sonar los carros y se dieron poquitos, digamos, solamente, pero... Aquí vemos la unidad principal que es Pioneer. Es un Pioneer, es un Pioneer y... Solamente es ecualizador de paso, pero eso no lo usamos tanto. Vamos a despedirnos otra vez con otro demo, suele porque vibra bien cabrón este carro.